verte de nuevo otro domingo ahí, otro domingo en el que vamos a disfrutar esto de cocinar juntos. Sencillo, bien rico y con un toquecito gourmet. El toquecito de esta temporada, como vos sabés, es una receta típica. ¿De quién? De la abuela, de la tía, de algún país que nos inspira. Hoy voy a hacer cocina iraní, cocina de Medio Oriente, cocina que tiene que ver con los países árabes tal vez. Un arroz pilaf, un plato con mucha historia que se ha servido en las casas de manera tradicional, pero también en mesa de reyes con algún toquecito de elaboración. Y como nosotros somos unas reinas, vamos a cocinar este arroz bien especiado con algunos toques. En el Oriente, este arroz se cocina hace mucho tiempo, pero se le atribuye a los turcos, a los persas, desde Alejandro Magno, que lo comían mucho y muy habitualmente. Yo todo esto lo estoy leyendo porque no vas a creer que me sabía toda esta historieta. Pero vamos a ir a la cocina y te voy a seguir contando cositas para que disfrutemos este plato juntos. Bueno, yo ya estoy acá en mis dominios en la cocina y la verdad hoy me siento Doña Petrona, ¿viste? Porque tengo rayitas, tengo colita en el maquillaje que me hicieron las chicas que se ocupan de mí. Gracias, Daniela, estoy re así, main up. Y las mujeres de la década del 50 cocinaban todo el día. Receta típica, década del 50, vamos así, un pequeño desliz en el maquillaje que te da alegría, te levanta. Tengo mis ollitas acá, porque voy a empezar un poquito. Este va para acá. Un poquito de agua en una cacerola. Ahí. Igual cantidad más o menos de azúcar. Estoy haciendo un almíbar ligero. No te asustes, no es que la comida va a quedar dulce. Es un toquecito para que las zanahorias tengan algo más interesante a la hora de aportar al plato. Tengo morterito, morterito de la abuela. Ese que te quedó en casa. Está bueno cada tanto darse el gusto. Yo estoy haciendo un plato, ¿sí? De la receta. Vos vas a duplicar las cantidades. Como te dije, arroz a la persa. Zanahoria que va a ir al almíbar. Es un toquecito nada más. Hay montones de familias de origen árabe que van a disfrutar este plato. Este plato que, como te decía, se comía en las grandes mesas como un homenaje y si no, con versiones más domésticas en las casas. Un plato bien antiguo, pero que todavía se hace, que todo el mundo disfruta y que a mí me pareció interesante hacer esta mañana de domingo para mimar a la familia. Me voy al almíbar con esta zanahoria, los cubitos ahí. Le voy a mandar a ese almíbar un cachitito de canela que lleva la receta como para aromatizar esa zanahoria. Es una receta muy especiada, como toda la comida de esa región. Ahí mandamos, lo dejamos que vaya trabajando. Mientras tanto, en un mortero, dos dientecitos de ajo, semillitas de cardamomo, te las muestro, ¿sí? Mirá, acá tenemos en la vaina y yo ya me tomé el trabajo de abrirlas. Cuando las abrís, tenés estas pequeñas cositas que son las semillitas de cardamomo. Esto huele maravilloso. Ya te conté varias veces que las especias más caras, más sofisticadas de este mundo de sabores son el cardamomo, la vainilla y el azafrán. Voy ahora a mezclar en mi mortero semillitas de cardamomo con el ajo, unas semillitas de coriandro. También el coriandro es la semilla del cilantro. Tengo un poco de piel de limón. Le voy a dar un toquecito para ayudarme. Vamos a trabajar así. La receta lleva limón o naranja. Estoy poniendo las especias acá para trabajarlas, macerarlas un cachito. Estamos llenos de ingredientes. Otra cosa que vamos a ir haciendo es con un poquitito de vino masala hidratar las pasas de uva.
yo me voy a quedar acá, vos te vas a ir un consejo que queda muy bien para recibir a los amigos antes de esta comida. Después a la pausa y a la vuelta vamos a cocinar juntos esta receta. Ahora lo rico también es práctico. Disfruta Camar, puré de garbanzo cocido. La receta tradicional con pasta de maní, con pasta de sésamo y ajo y otra con ajo, pimentón y perejil. Disfruta Camar. Qué bien que huele esto. Vamos a arrancar la base de este arroz. Primero, cebolla. Vamos a despejar un cachito. Esta es la pechuga de pollo. Ya la cociné tranquila en un caldo que ya colé para usar de base al hacer el arroz. El pedacito de pollo que te quedó, yo decidí usar pechuga. Vos podés usar un muslito que te quedó por ahí en la heladera, lo que quieras. Hacemos así, vamos a cortar nuestra cebolla. Con eso voy a estar bien. Te dije que yo voy a hacer solo un plato. Esa cebolla la voy a dejar en el caldo, ahí que saborice un cachito más. Me resultaba mucha. La pico un poquito más chiquitita. Uf, 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 perfecto. Voy a hacer la base de este arroz pilaf. Voy tratando de despejar. Acá estamos. Fuego. Mirá cómo va el almíbar de las zanahorias. Lo voy a apagar porque para mí ya es suficiente. Tengo fuego por acá. Corremos a la cacerola. Un poco de manteca. Manteca, manteca clarificada, aceite. Cuidado con el punto. Vamos a mezclarle un toquecito de aceite. Ahí. Para que, ya sabes, para que el punto de la manteca a la hora de la temperatura sea más resistente. Caliento mi sartén. Empiezo con la cebolla. Y voy a hacer una especie de nacrado del arroz, aunque no sería exactamente eso, porque estoy haciendo un arroz pilaf. Vamos ahí. No un risotto, que es más cremoso, otra historia. Ahí. Vamos a hacer eso. Le vamos a agregar el arroz. Estamos haciendo una porción transparente. Voy a ocuparme de eso. Tengo mi caldito de pollo. Esto es muy, muy, muy sencillo y muy rico. No te imaginas cómo empieza a oler la cocina. Transparente. Voy a agregar esta pastita que hice hace un rato, no me quiero perder nada. Empiezo por lo que me quedó ahí en el mortero. Vamos a saborizar. ¿Te acordás? Tengo las semillitas de coriandro, la piel de los cítricos, el cardamomo. Ahí fue. Lindísimo con esto. Vamos para ahí. Va queriendo todo. Empiezo a agregar caldito. Caldito de pollo. No tiene sal, está neutro. Bajo el fuego. Voy a dejar que el arroz se hidrate.
Última cosita, mira qué voy a hacer. Tengo ahí el caldo y tengo azafrán. Si tenés enebras, divino, pero yo voy a usar lo que vas a conseguir seguro, que es una cápsula de azafrán. ¿Sí? Ahí va. Empieza a querer teñirse. No me pierdo nada, porque esto es caro. Con una capsulita estás bien para 4 porciones. Ahí, todo va tomando color, va tomando carácter. Dejo el cucharón por esa zona. Y voy a usar también esta zanahoria que tenía preparada hace un rato con el almíbar. Mirá, la canela y la zanahoria también van al plato. Yo me quedo, el almíbar no lo pongo para que no sea tan exageradamente dulce. Ya está el toquecito que quería. Limpia un poco vos, mientras tanto te vas a otro consejo. Esta vez para cuando decidís hacer una buena pasta para la familia. A la hora de resolver la comida de la familia, la pasta es un elemento fundamental. Rivoli, con la calidad de siempre. Es el establecimiento argentino más importante y moderno a la hora de producir pastas secas. Yo los elijo siempre. Esto está oliendo maravilloso, está mal que lo diga yo, pero te juro que huele maravilloso, ya la tele nos va a dar la posibilidad de sentir los aromas. De paso aprovecho, saludo a todos los que nos miran todas las semanas, a Graciela, Gustavo, Gaón, y también a vos que nos escribís por Facebook, nos estimulás, nos felicitás, no dejes de hacerlo que nos da muchísima alegría. Pasas de uva, que están hidratadas un poquitito. Vas a decir un plato dulce, bueno, probalo, che, animate. Si alguna cosa no te gusta, pues la próxima vez se la sacás. De eso se trata la cocina, de probar. Mirá lo que hice. Antes de empezar, antes de que llegaran las cámaras a casa, le saqué la cáscara a unas almendras. ¿Cómo? Las pasé por un toquecito de agua hirviendo, después las froté en un repasador y fácilmente las pude trabajar. ¿Qué hago? Las fileteo un cacho. Ahí va. Van unas almendras cortadas groseramente. Tengo también pistachos, pistachitos. Esta es una licencia porque habitualmente se usan piñones, pero yo en Tucumán no conseguí piñones y dije, le voy a mandar pistachos. Por eso te digo que hacemos recetas típicas, pero con nuestra impronta, sobre todo como una inspiración, no como una receta taxativa, cerrada. Jugamos un poquito. Ahí van las almendras, ahí van los pistachos. Estoy en la mitad de la cocción. Y ahora le voy a agregar el pollo. Que me ves con cuchillo y tabla, pero yo voy a darte otro secretuski. A la hora de incorporar pollo que ya está cocido a cualquier receta, lo mejor es desmenuzar el pollo con la mano, porque si no, rompes la fibra y se pone duro. Entonces yo hago hebritas así, el plato se termina con esto, con la incorporación de la proteína. Si sos vegetariano o no consumís carnes o no tenés ganas ese día, evítalo, la receta igual funciona y vas a seguir teniendo esta receta típica. Voy a agregar ahora sí el arroz. Y estamos para irnos al paso a paso y a la vuelta disfrutar la receta. Para este arroz a la persa, lo primero que tenés que hacer es preparar una buena mise en place. Herví pollo con algunas verduras, cualquiera que te haya quedado, y reservalo. Después, prepara un almíbar con media taza de agua y unos 50 gramos de azúcar. Cocina en el almíbar media zanahoria cortada en cubitos pequeños con una rama de canela. Reservá. Ahora, quítale la cáscara a unas almendras y filetealas. Hace lo mismo con algunos pistachos
Hidratá pasas de uva, rubias o negras y reservá. Por otro lado, en un mortero, trabajá un diente de ajo junto con la piel de un cuarto de limón, unas semillas de coriandro y unas semillas de cardamomo. Ahora comienza a trabajar en una sartén caliente con un poco de manteca y un chorrito apenas de aceite. Agrega una cebolla cortada en brunoise y el arroz. Deja que todo transparente. Empezá a sumar el caldo, después las zanahorias, más tarde las almendras, los pistachos, la pasta que preparamos en el mortero y por último el pollo desmenuzado. La receta es muy muy sencilla y súper aromática. Espero que la disfrutes en familia tanto como hicimos nosotros este domingo. Me muero por probar esto, está buenísimo, el arroz se hidrató. Último toquecito, yo ya le puse sal y ahora un poquitito, tito de pimienta. Voy a emplatar y voy a disfrutar esto, mirá. Yo lo muevo y se levantan unos aromas que son impresionantes. Es un plato casero, no nos preocupamos demasiado por la presentación. Voy a evitar poner la canelita ahí. Ahí. Mirá, no sabes cómo huele. Me encanta. Yo voy a poner mucho, che. Acá somos varios para compartir. Le vamos a hacer honor. Está re lindo que caigan por el costado. Esos pedacitos. Bueno, ahí está. Yo exageraría, pero vamos a hacernos los gourmet y lo vamos a dejar ahí. Me llevo la pileta para que se vea más bonito todo lo demás. Acá estoy. Mirá qué lindo se ve esto. Decime si no te tentaste. Yo, por supuesto, me quedo probándolo. Estoy súper contenta de haber hecho un plato de inspiración iraní, de la cocina árabe y tan antiguo. Espero que lo disfrutes mucho. Nos encontramos la semana que viene. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es cocinar. Sencillo, bien rico y con un toquecito gourmet.